escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Para todos, mi saludo a toda esa gente maravillosa, a todo ese pueblo católico que nos escucha por esta hermosa y gran emisora de María de Jerusalén, la Madre de Dios, nuestra Madre. Y lo hacemos por este medio tan hermoso, tan importante, para el pueblo santo de Dios poder compartir, unirse con nosotros en esta noche de luz, de gracia, esta noche llena del Espíritu Santo, llena del amor de Dios, llena de la preciosa sangre de Cristo que nos cubre, nos protege, nos llena de bendiciones. Quiero ofrecer esta Eucaristía por todo ese pueblo santo de Dios, por todos los católicos que nos escuchan por la radio en cualquier parte del mundo y de las redes sociales, para que sepamos con Cristo, es el mandato imperativo divino del Señor, que seamos luz en medio del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y hoy pues nos unimos a esta gran fiesta de la luz, no para enfrentar ni para hacerle propaganda a esa otra fiesta de las tinieblas, como es el Halloween, sino para que la Iglesia Santa y Católica defienda esa obra tan grande y extraordinaria que Cristo con su resurrección nos dejó a todos, la luz por excelencia, o como nos dice el gran profeta Simeón, Cristo, luz de las naciones. Vamos pues a prepararnos con un corazón lleno de gracia, de santidad. También quiero orar y ofrecer esta Eucaristía por todos los enfermos que comparten en este momento esta hermosa Eucaristía, por todos los que están en los hospitales, las clínicas, en las casas, en los hogares, muchos de ellos contagiados por el COVID, otros muchos por diversas enfermedades y dolencias. Por ellos elevamos nuestra oración para que Cristo, médico por excelencia, pase su mano sanadora, les libere, les llene de gracia y de fortaleza y sepan unir su dolor a la pasión de Cristo, que nos libera, que nos sana
y que nos llena de su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, luz de las naciones, esté siempre con todos ustedes. Señor, no me abandones, no te me alejes, Dios mío, ven deprisa a socorrerme, Señor, mi Salvador. Para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer que somos pecadores y que necesitamos el poder de la gracia que nos da el Señor en este momento, con nuestro arrepentimiento y con nuestro gran deseo de conversión, de cambiar, de quitar toda oscuridad de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros cuerpos, para ofrecernos como ofrenda pura, santa para Dios, siendo luz del mundo. Decimos todos con humildad: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor.
Omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy. A ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, aleluya en el cielo, aleluya en la tierra. Señor que da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Vamos en este momento a pedirle al Señor, a Cristo, luz de las naciones,
fuente maravillosa de sabiduría, para que derrame sobre todos los presentes y sobre todas las personas que con mucha atención, devoción, comparten con nosotros por cualquiera de los medios de las redes sociales que hoy al alcance están de mucha gente en el mundo. Que nos envíe el poder del Espíritu Santo, fuente de sabiduría, de gracia, fuente de santidad, luz por excelencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que, siguiendo a Cristo el Señor, Maestro, Amigo, Salvador, Redentor, el único Dios vivo y verdadero, podamos ser también partícipes, como lo somos desde nuestra consagración bautismal, luz en medio del mundo, luz en medio de las naciones, luz en medio de las tinieblas. Que Cristo en esta noche gloriosa y santa y en estos días que la Iglesia Santa y Católica en todas partes del mundo celebra, comparte la luz, fuente maravillosa de santidad, porque somos luz en medio del mundo. Que el Espíritu Santo a todos y a cada uno nos llene de su presencia, de su amor, de su gracia y de su sabiduría. Amén. Queridos hermanos todos, los presentes en este momento, compartiendo esta Eucaristía con nosotros, querido Padre Yepes, que me acompaña, oro en este momento también por todo nuestro presbiterio de nuestra querida diócesis de San Cristóbal, que está celebrando sus 100 años de servicio, de evangelización, de formación cristiana, de propagación y difusión del Evangelio de la vida en cualquiera de las parroquias, pueblos, comunidades de esta gran y maravillosa diócesis de San Cristóbal. Oro por nuestro querido obispo, Monseñor Mario Moronta, por nuestro querido obispo auxiliar, Juan Alberto, y por todas las personas que nuestra querida Iglesia del Táchira pues tiene una misión muy importante al servicio de todo el pueblo de Dios, a quien le debemos nuestra obra, a quienes le debemos nuestra atención, nuestra santificación y sobre todo ser delante de ellos buenos y santos pastores, al estilo de Cristo, buen pastor. Queridos hermanos y hermanas todos, no quiero hacer proselitismo de Halloween, porque hablar de Halloween, tanto para explicar lo que significa, ya muchos de ustedes o la mayoría conocen esta realidad, porque sería hacerle el juego, sería llevarle la corriente. Y precisamente hoy el Señor y mañana, víspera pues de ese día que por tradición quizás en un momento surgió con una obra bonita, hermosa, por dos motivos. Una de ellas porque el día primero de noviembre es la fiesta de todos los santos, la fiesta de todos los santos, de esas personas, de esas almas que vivieron, compartieron, hicieron experiencia de vida esta palabra que hoy hemos compartido y que estamos viviendo en este momento, un regalo de Dios en este 31 domingo del tiempo ordinario y que mañana en todas las Eucaristías estaremos compartiendo, que es sencillamente amar a Dios y amar al prójimo. El mandamiento por excelencia que realmente engloba toda la vida espiritual, toda la vida cristiana, toda la vida del Evangelio en cada uno de nosotros. Y precisamente esos grandes hombres y mujeres, los santos reconocidos universalmente por la Iglesia y otras multitudes que no han sido reconocidas, pero que comparten esa experiencia maravillosa de la luz divina eterna a la que estamos llamados todos, el paraíso, donde Cristo es el sol, la lámpara por excelencia que alumbra en esa ciudad santa del cielo. Y a raíz de esta fiesta hermosa de todos los santos, pues surgió en algunos países del norte, sobre todo Irlanda, esta
fiesta, como para acompañar también la iglesia que peregrina, porque surgió ciertamente en un momento bonito, y rechazar, recibir, como dice la tradición, a los buenos, a los que hacen el bien, a los que son luz, y otra para rechazar todo lo malo, todo lo que induce a las tinieblas. Y de ahí pues esas tradiciones de encubrirse, de ponerse máscaras, como para asustar al demonio, asustar las tinieblas, asustar toda la maldad. Pero con el tiempo hemos visto que eso ha cambiado. Y otra razón pues también porque ciertamente el 31 de octubre, más o menos, termina esos 6 meses de luz en la historia de las estaciones, que es primavera y verano. Una forma de celebrar y agradecer a Dios la luz, el trabajo, la producción de la tierra, al servicio de la creación, al servicio del hombre. Y comenzarían esos otros 6 meses de tiniebla, porque el sol o la claridad va menguando por la rotación del sol, que vendría el otoño y el invierno. El invierno como espacio, no porque sean malos ni nada por el estilo, sino que ciertamente la luz es menos que la que se da en primavera y en verano. Y resulta pues que al ir extendiendo esta tradición ha cambiado últimamente, no ha sido siempre así. Últimamente, durante los últimos años, se le ha dado ese tinte perverso, oscuro, de tinieblas, de pecado, de no sé si tanto adoración a Satanás. O también me cuestiono que hagan misas negras. Me cuestiono, porque solamente puede celebrar una misa un sacerdote realmente consagrado e instituido y llamado por la Santa Madre Iglesia. Y no creo que ningún sacerdote de este talante pueda ofrecer misas negras. Serán ritos o realidades, pero no misas negras, como suele decir la gente, o la tradición, ofrecer sacrificios al diablo, al demonio. Por eso, hermanos y hermanas, vamos un poquito a retomar lo que somos. Ya cada quien, si quiere indagar un poquito más sobre Halloween, pues está en las redes sociales, pero lo que somos nosotros. Miren, hermanos, la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento presenta siempre a Dios en la plena luz. Dios es luz. De hecho, lo toma uno de los credos, el niceno-constantinopolitano, dice que Dios es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y así la tradición también del Antiguo Testamento presenta a un Dios lleno de luz en todas partes. Llega el tiempo de la salvación en Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Cómo se presenta a Cristo por excelencia? Como la luz, ¿verdad?, que va a disipar todas las tinieblas del mundo, sobre todo de los corazones. Y de ahí pues parte, no sé por qué los católicos nos dejamos engañar o seducir por este mundo de cosas. Hace unos años, porque era urgente entrar, porque iba a entrar a comprar unas cosas para las hermanitas de clausura, pero fui a un centro comercial y daba miedo entrar, infundía terror. Las telarañas, las siluetas de brujas, las calabazas, menos mal que eran artificiales, porque hasta las pobres calabazas o nuestras queridas auyamas, de las que hacemos exquisitos purés o tortas, que las conviertan en un signo de tiniebla, de terror. Y entonces, ciertamente, como que nos aprovechamos de eso, la cultura de hoy, más por el consumismo que otra cosa, la gente actúa sin darse cuenta de lo que está haciendo. Pero debemos cuidarnos en eso. E incluso hay familias católicas que se dejan enredar por estas cosas, induciendo a los niños, ¿verdad?, a vestirse, a ponerse trajes oscuros. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando un pobre pasa por la puerta de la casa de alguien y le pide un vasito de agua, una arepita, porque tiene hambre, a lo mejor le decimos que no, le negamos eso, una caridad. Y resulta que por ahí, por un centro comercial o un negocio, pasa el papá, la mamá con su niño de 5, 7, 10 años de la mano y le dice: mira, papi,
ese traje de bruja o ese traje, no sé, macabro. Papi, cómpremelo. Y el papá es capaz de comprárselo. Va y se lo compra, pero no fue capaz de darle una arepa y un vasito de agua a un pobre que pasó por frente de la casa o se encontró en el camino. ¿Ven ustedes a veces lo que hacemos nosotros con nuestras acciones y actitudes negativas, oscuras? Eso es oscuridad para el alma, para el corazón. Y le seguimos el juego al diablo, al demonio. Por eso cuando ciertamente se acontecen estas cosas, estamos atrayendo la maldad. Nosotros tenemos una tradición muy bonita. Por ejemplo, encendemos una velita por una devoción, una promesa, porque estoy agradecido a la Virgencita, a algún santo, a Dios, a Cristo, y le prendemos la velita. Esa velita tiene un símbolo maravilloso, un signo maravilloso. Es luz, es Cristo. Y de hecho el símbolo por excelencia en Pascua, que es el momento más hermoso de nuestra salvación y más grande y extraordinario, el símbolo por excelencia es un cirio encendido. Cristo, la luz que ilumina a todos los pueblos, que ha resucitado, que ha vencido las tinieblas, ha vencido el pecado y surge como esa luz maravillosa para iluminar todos los corazones, todas las almas que le buscan y le aman con sinceridad. Y de ahí pues debemos ser nosotros eso, luz en medio del mundo, no oscuridad, no tinieblas. ¿Y cómo podemos nosotros derrotar las tinieblas, el pecado, rechazar a Satanás? A veces la gente tiene esa mala costumbre también de, por ejemplo, padre, bendígame esta sábila para que me proteja la casa, para alejar la maldad, ¿verdad? U otros signos que realmente pues no son acordes con nuestra fe católica. Y hasta somos cómplices en eso, cuando ciertamente el arma más poderosa contra el poder de las tinieblas, el poder de Satanás, el poder de la muerte, no la muerte porque estamos enfermos o estamos llegando ya a 80, 90 años, no la muerte natural, no, la muerte del alma, del espíritu, de la cual el pecado pues ciertamente es el causante de todo esto, Satanás. El arma más poderosa es la gracia de Dios. La gracia de Dios, no esos símbolos que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Que a veces tenemos. ¿Qué decía hoy la palabra de Dios en la carta a los Hebreos? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Y estamos llamados a ser otros Cristos sobre la tierra? Cristo, el hombre puro, santo, perfecto, lleno de santidad, lleno de gracia. El día que nosotros entendamos estas realidades e imitemos a Cristo, ¿verdad? Sepamos realmente compartir, celebrar, vivir los sacramentos tal como el Señor nos ofrece y que están al alcance de todos para recibir, ¿qué? La gracia, recibir la luz en el espíritu, en el alma, y entonces ciertamente derrotaremos el poder del mal, el poder de las tinieblas, el poder de Satanás. A eso estamos llamados cada uno de nosotros en cada momento y en todas partes, a ser luz en medio del mundo, como Cristo es por excelencia la luz del mundo, y que el día de nuestro bautismo nos hicieron partícipes de esa luz, de tal manera que hay un compromiso grande de los padres y de los padrinos cuando se entrega ese cirio encendido o esa vela encendida, tomada ¿de dónde? De Cristo, el cirio pascual que tenemos en cada una de nuestras parroquias. Y se le recomienda y se le dice, se le insiste al papá, que esta luz vaya ¿qué? ¿Qué dice? Ustedes han sido padrinos, no han bautizado a sus hijitos. Que esta luz vaya creciendo, no menguando, no apagándose. Estamos llamados a defender, estamos llamados a acrecentar, que esta luz vaya cada vez creciendo. Es decir, que nos vayamos santificando, que nos vayamos asemejando, configurando con Cristo, luz por excelencia. Que no se apague nunca. ¿Cuándo la apagamos? Por el poder de Satanás a través del pecado. Apagamos esa luz. El Señor nos da la gracia. Bendito sea el Señor, porque a través de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación, de la confesión,
de nuevo nos enciende y nos da esa luz maravillosa. Y por eso la gracia es el poder, el arma más filosa contra el poder de Satanás. No otras realidades, no otros signos que no tienen sentido. ¿Y a quién tenemos que tener, a quiénes tenemos que temer aquí en la tierra? Al demonio, porque nos va a pervertir, nos va a arrastrar a las tinieblas. Por eso en esta noche gloriosa y la de mañana, ojalá que seamos los católicos los primeros defensores y también portadores desde nuestra experiencia cristiana de esa luz maravillosa que es Cristo, que ha venido a iluminar nuestra vida. Y esa luz se mantiene encendida, ¿cómo? Viviendo la palabra de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al hermano. Esa doble dimensión maravillosa del amor, la vertical, que viene, nos enciende, nos santifica, nos fortalece. El amor de Dios, porque Él sí nos ama de verdad, no a medias, nos ama de verdad. ¿Y cuál es el amor más perfecto? El de Jesús, el Señor. ¿De qué manera? Nos amó hasta el extremo, hasta morir, hasta derramar su sangre, hasta sacrificar su propia vida por nuestra redención. No de cualquier manera. Igualmente, ese amor horizontal hacia el hermano, no es de cualquier manera. Si Dios nos pide que le amemos a Él, ¿cómo? ¿De qué manera? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. No de cualquier manera, no mendigar amor a Dios ni mendigar amor al prójimo. Por eso, hermanos y hermanas, qué grande es el amor de Dios para nosotros. Ojalá que lo vivamos, lo sintamos, lo experimentemos. Se nos da en la Eucaristía, que es un sacramento maravilloso de luz, de gracia, de santidad, y en cada uno de los sacramentos y en nuestro compromiso cristiano. A eso estamos llamados, a derrotar las tinieblas, no porque andemos por ahí con armas o símbolos buscando a ver dónde está escondido Satanás para aporrearlo. No, es precisamente donde tú estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida ordinaria, en tu vida diaria, que seamos realmente defensores de la luz. No de la luz del sol ni de la luz eléctrica, porque a veces se va o la cortan. No, defensores de esa gracia que el Señor ha puesto y ha derramado en nuestros corazones el día de nuestro bautismo, y que por compromiso con nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestra parroquia, con nuestra iglesia, debemos hacerla cada vez más crecer, que vaya en aumento. Es decir, vivir la experiencia de lo que vivieron aquellos hombres y mujeres que celebraremos el próximo día 1 de noviembre, la fiesta de todos los santos y santas. A eso estamos llamados, no a otra cosa, no a otra cosa. Y nos entretenemos en otras cosas que nos llaman más la atención, y lo más importante y esencial, que es nuestra santificación, nuestra vida llena de gracia, al estilo de la Santísima Virgen María, de la cual decimos llena de gracia, y que también en toda su historia, en su vida, aparecía siempre la luz. En la Anunciación, cuando llegan los ángeles, le cuentan a los pastores qué pasó en ese momento, dice que se llenó todo el territorio de una gran luz, ¿verdad? Y anunció, ha nacido el Salvador, ha nacido el sol de justicia, el sol que alumbra a todas las naciones, que nos dirá el anciano Simeón, y que es Cristo, y del cual él también dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y a nosotros nos dice, ¿qué? Sean luz del mundo, ¿verdad? Sean luz del mundo. Que María Santísima, María Madre de Jerusalén, nos acompañe, nos bendiga siempre, y que podamos ser, al estilo de su Hijo amado Jesucristo el Señor, luz en medio de tanta tiniebla, luz en medio del hogar, luz en medio de la comunidad, luz en medio de nuestra querida y amada Santa Iglesia Católica. Amén. Vamos ahora todos juntos a renovar. ¿Y qué es lo que renovamos? Nuestro compromiso bautismal, nuestro amor a Dios sobre todas las cosas y nuestro amor y caridad hacia el hermano, hacia el prójimo. Decimos todos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este momento vamos a elevar cada uno, no solamente las peticiones que hacemos públicas, sino cada uno de los que compartimos este sagrado sacrificio, elevemos al Señor nuestras peticiones, plegarias, necesidades, acción de gracias, bendiciones, por lo que de Dios hemos recibido y que Dios nos ama y nos escucha y nos concede de verdad lo que más necesitamos. Señor, que tu luz nazca y no se opaque en nuestra iglesia. Que nuestro Papa Francisco y todos los servidores de Jesucristo en la tierra sigan recibiendo con brazos abiertos esa luz santa de Jesucristo, para que llegue a todos los que aún no conocen a Dios o que le han olvidado a causa del pecado. Señor, que tu luz ilumine hoy y para siempre nuestras vidas, nuestros hogares, a toda Venezuela y al mundo entero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por esta 12ª noche de la luz. Bendice, Señor, a cada una de las personas que colocaron su granito de arena para que hoy la luz se engrandezca y para que la oscuridad se opaque. Este mensaje que llega desde San Cristóbal, Venezuela, y hoy lo está disfrutando el mundo entero. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, limpia nuestros ojos de todo aquello que no es para ti. Purifica nuestros labios para no volver a mentir. Santifica nuestros corazones para que sean sanados de todo rencor, de todo juicio y de toda división, y así podamos disfrutar de las bendiciones que Jesucristo, luz del mundo, tiene para cada uno de nosotros hoy y siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, a través de tu Espíritu Santo, te pedimos que cierres los caminos a todos los hermanos que quizás en esta noche, en este día, iban o van a reunirse para hacer lo que a ti no te agrada. Impide todo mal en el mundo. Acércate, Señor, a quien está caído, a quien vive equivocado. Tiéndele tu mano amorosa y nunca más permitas que se aparte de ti. Roguemos al Señor. Oh, Señor. En esta gran noche de luz, tómanos, Señor. Queremos consagrarnos a ti. Danos la fuerza del Espíritu Santo para tomar decisiones santas, para el bien de nuestros hijos, nuestros nietos y para el bien de este hermoso país, Venezuela. Queremos seguir recibiendo la luz de Jesucristo para extender su reino de amor, de perdón y de paz a lo largo del mundo entero y para siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Santo, te bendecimos, te alabamos, te adoramos a ti, que eres el único Dios vivo y verdadero en esta noche llena de luz y de gracia, llena del Espíritu Santo, fuente de toda santidad. Acoge benigno nuestras oraciones, plegarias y súplicas
que públicamente te hemos hecho y todas aquellas que están en lo más íntimo y profundo de nuestros corazones. Padre bueno, concédenos el amor, la paz, la gracia, la salud y sobre todo que seamos en medio del mundo instrumentos de tu paz, de tu amor y de tu luz. Por Cristo nuestro Señor. Oren conmigo, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este santo sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda la iglesia te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que sea un día nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza con todos los ángeles y santos. Sana, oh sana, oh sana.
a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos del poder divino del Espíritu Santo, fuente de luz, de gracia, fuente de amor, de santidad, porque pertenecemos a la familia de los santos, a la familia de Dios, herederos de la gloria, de la paz, de la dicha de los justos y de los santos, con la esperanza que un día todos tenemos de entrar a la luz maravillosa del cielo, donde Cristo alumbra, ilumina las almas de quienes creyeron, le amaron, le sirvieron aquí en la tierra. Agradecidos pues a ese Dios bueno, elevamos con toda la iglesia nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo vivo, glorioso, luz del mundo y de las naciones, esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús el Señor, el Dios vivo y verdadero, a quien adoramos, bendecimos, damos gloria, porque eres el único Dios que nos salva, nos redime, nos purifica, nos perdona los pecados, el Cordero sin mancha que en la cruz derramó su sangre para salvarnos y sanarnos de nuestras enfermedades, sobre todo del pecado. Él es el pan vivo y verdadero. Él es la luz de nuestras almas, de nuestros corazones. Dichosos los invitados hoy a compartir este banquete de la luz y de la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén.
son tu rostro y hoy volvemos a tocar tu mirada que curaba, de nuevo nos sanará. No merezco que tú vengas a mi pobreza tocar. Jesús, tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, es tu vino, nuestra sangre, que no nos deja morir. Pan y vida para todos, rotos para compartir. Te compartes con nosotros pobreza de un pan, cambiaremos nuestras vidas para que puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús. Como un ciego, yo me atrevo a acercarme un poco a ti. Tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí, mas tú sabes que te quiero y que si vienes, Jesús, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú, Jesús. Ven tú, de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo. Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, Jesús, ven tú, entra en mi casa.
nuestro fuego, Jesús, Jesús, Jesús. En la misma forma en que yo vivo por el Padre que me ha enviado y que es la vida, el que me come vivirá por mí, dice el Señor. En este momento tan importante, lo es toda la Eucaristía, pero en este momento somos nosotros los que recibimos tantas bendiciones del Señor en este momento, porque Cristo ha tocado nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo, al recibirle sacramentalmente y espiritualmente. Nos convertimos y encendemos de nuevo esa luz. ¿La luz de quién? ¿La luz mía? ¿La luz tuya? No. La luz de Cristo, porque Él está presente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Él es la fuente de la sabiduría, de la gracia, la fuente del amor, de la misericordia. Cristo lo es todo para nosotros, y con Él, por supuesto, el Padre y el Espíritu Santo, la Trinidad Santa, Dios único y verdadero, a quien debemos, como dice la palabra hoy, darle gloria, honor, adoración, alabanza y temerle, no con ese miedo terrorífico, de desconfianza, de terror, no, temerle porque Él nos ama tanto, nos quiere tanto y nos ha dado tanto. ¿Por qué ofenderle? ¿Por qué atrevernos a ofenderle si Él es nuestro Dios? Ese es el verdadero temor, porque alguien nos quiere tanto y nos ama, ¿por qué nosotros somos tan osados en ofenderle, en rechazarle, en cambiarle incluso por otras realidades, ídolos mundanos, materiales? Señor, permítenos ser luz, permítenos, Señor, irradiar tu luz en todas partes. Que tu luz, que cada vez más se encienda en nuestros corazones, en nuestras almas, para derrotar las obras de las tinieblas. Los días seguirán siendo días y las noches seguirán siendo noches oscuras. Pero el buen cristiano, el buen católico, el buen hijo de Dios, lo será de día y de noche. Será siempre luz. Como Cristo es luz, dice la palabra de Dios, que no conoce ocaso. El sol que alumbra a todos los pueblos, a todas las naciones. Cristo, nuestro Redentor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja, que el Señor nos libre del poder del mal, del poder del pecado, del poder de Satanás. Amén. De pie todos. Oremos. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Santa Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les proteja, les bendiga y les acompañe siempre. Con la alegría,
con el gozo, con el espíritu lleno del amor de Dios, nuestros corazones, nuestras almas, vayamos al mundo a ser luz. Vayamos al mundo a ser instrumentos del amor de Dios, de la gracia y de la paz. Amar a Dios sobre todas las cosas y practicar la verdadera caridad con nuestros hermanos por medio del servicio y del amor. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. La palma, mujer. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste. Estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios, no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada, no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Y Venezuela, y Venezuela se salvará. Y Venezuela se salvará, ya lo verá. Y Venezuela se salvará, más con tu Santo Espíritu. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.